Terapias complementarias, un abanico de posibilidades para la salud integral. En este artículo exploraremos una variedad de terapias complementarias que en la actualidad son practicadas en todo el mundo, investigaremos su origen y en qué casos recurrir a alguna de ellas. Las terapias complementarias, también conocidas como terapias alternativas o medicina complementaria, se viene practicando hace miles de años, podríamos decir que fue la primera forma de medicina que utilizó el ser humano. Los chamanes, Magos, brujas y curanderos eran grandes conocedores de las hierbas, como también del cuerpo, la mente y el espíritu de las personas y ellos fueron el origen de lo que hoy conocemos como terapias complementarias, también de la medicina convencional y de las industrias farmacéuticas. Hoy en día se utilizan junto con la medicina convencional para mejorar la salud y el bienestar de una persona. Estas terapias se aplican en conjunto con los tratamientos médicos tradicionales, no como reemplazo de ellos. Terapias complementarias Medicina tradicional china. Esta medicina milenaria se basa en que la salud depende del buen flujo de la fuerza vital y del equilibrio del yin y el yang. Para restaurar el y fuerza vital, esta medicina se vale de varias herramientas, como la acupuntura, la moxibustión, la medicina herbal y el tai chi. Medicina ayurvédica. Una forma tradicional de medicina originaria de la India, que incluye la dieta, el yoga, la meditación y el uso de hierbas y aceites esenciales. Se utiliza para desintoxicar el organismo y devolver el equilibrio de cuerpo, mente y espíritu. Homeopatía. Un sistema de medicina que utiliza dosis muy diluidas de sustancias naturales para estimular la capacidad del cuerpo para curarse a sí mismo. Naturopatía. Esta medicina recurre al uso de métodos naturales para promover la curación, como cambios en la dieta, suplementos nutricionales, hierbas medicinales, Terapia de masajes y técnicas de relajación. Medicina herbaria. Apela al uso de plantas medicinales y sus extractos para tratar diversos trastornos y promover la salud. Terapia de masajes. Promueve la práctica de los masajes como terapia. Esgrimiendo que mediante la manipulación manual de los tejidos blandos del cuerpo se puede aliviar el estrés, mejorar la circulación, reducir el dolor y promover la relajación. Medicina mente cuerpo. Incluye técnicas como la meditación la terapia de relajación, la hipnosis y la terapia de arte para promover la curación y el bienestar mental y emocional. Temascal, se trata de una antigua medicina utilizada por las culturas mayas y aztecas y aún en la actualidad se practica. Esta medicina utiliza el calor, el vapor y las hierbas medicinales como herramientas, algo parecido a un sauna. Se utiliza con el propósito de purificar el cuerpo, liberar toxinas, relajar la mente y promover un estado de bienestar general. Se cree que el calor y el vapor del temazcal ayudan a eliminar las impurezas del cuerpo, mejorar la circulación, aliviar el estrés y las tensiones musculares, así como también a promover la conexión espiritual y la introspección. Biodescodificación. La biodescodificación es un enfoque terapéutico que se basa en la premisa de que las emociones reprimidas y los conflictos no resueltos pueden manifestarse en forma de enfermedades físicas o síntomas. Combina elementos de diversas disciplinas, como la medicina tradicional china la psicología, la programación neurolingüística y la terapia cognitivo-conductual. Los terapeutas de biodescodificación pueden utilizar técnicas como la introspección, la visualización, la comunicación no verbal y el diálogo terapéutico para ayudar a los individuos a explorar sus emociones y encontrar posibles conexiones entre sus experiencias emocionales y su salud física. Es importante tener en cuenta que si bien muchas personas encuentran beneficios en estas terapias complementarias, su eficacia y seguridad pueden variar. Algunas de ellas pueden tener evidencia científica sólida que respalda sus beneficios, mientras que otras pueden carecer de evidencia o incluso tener riesgos potenciales. Siempre es recomendable hablar con un profesional de la salud antes de iniciar cualquier tipo de terapia complementaria para garantizar que sea segura y adecuada para cada situación individual. En siguientes entregas continuaremos indagando sobre este tema. Hasta la próxima.